¡Ey, ey, 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 ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pentaglés. Yo soy Jus, ya he vuelto de nuevo para traeros vídeos después de que se me rompiera el disco duro. Ya he comprado uno nuevo y aquí estoy para traeros un nuevo vídeo de novedades que tanto os gusta. Muchos por vía Twitter me habéis preguntado sobre el horario del torneo, que ocurrirá ya, por si no lo sabíais. Del 4 al 6 de octubre ya tenéis los primeros partidos, las primeras decisiones del torneo, que serán muchas, y del día 13 será la gran final. Así que vamos para allá. En principio, el torneo empieza el día 4 a las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, lo que aquí en hora española empezará a las 6 de la tarde y los partidos continuarán hasta las 5 de la mañana. ¿Qué se juega el día 4? El día 4 se juega la liguilla, fase de grupos, que veis aquí, el grupo A contra el grupo B. O sea, el grupo A se enfrentan entre sí y el grupo B se enfrentan entre sí, pasando siempre los dos mejores. Son partidos al mejor de uno, es decir, que SK Gaming solo se enfrentará una vez a CLG, una vez a ZUFrost y una vez a Invictus Gaming. El día 5 se llevará a cabo tres cuartos de final con los equipos que tenemos, ya que aquí están clasificados, como son Moscow Five, Taipei Assassins, Team Solomid y World Elite, que se enfrentarán según la posición que haya quedado los otros equipos en la fase de grupos. Y estos partidos empezarán a partir de las 8 de la tarde y continuarán hasta llegar a la 1 o la 2 de la madrugada. La verdad es que el horario es un poco chustero para el horario europeo. La verdad es que nos fastidian bastante. Por lo que respecta al día 6 de octubre, lo mismo, se jugará un cuarto de final y las semifinales, lo que quiere decir que empezarán de nuevo a las 8 de la tarde, hora española, y continuarán los partidos hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Cabe decir que todos los partidos de las eliminatorias, tanto de liguillas, bueno, la liguilla es el mejor de uno, pero tanto cuartos como semifinales son partidos al mejor de tres. Y lo que respecta a la final del día 13, decir dos cosas: es un sábado, que empieza la ceremonia del torneo a partir de las 3 y media de la madrugada, hora española, y que en principio el torneo, la final durará hasta las 6 o las 7 de la mañana, ya que será partidos al mejor de 5. Es decir, el que gane antes tres partidos, por así decirlo, se proclamará campeón de esta season, llevándose un premio de $1.000.000. Una verdadera burrada. También tengo que deciros que este horario está estimulado a cualquier tipo de cambio, porque en teoría está calculado para que todos los games se sucedan sin necesidad de sumarle un segundo game. Por poneros un ejemplo, la eliminatoria está calculada para que dure 2 horas justa, que es en principio lo que dura tan solo dos partidas. Como si un equipo ganara 2-0, pues esto se estipula más o menos el tiempo medio que necesitaría para ganar limpiamente. Pero en caso de que las eliminatorias se vayan a 2-1, 1-2, o en el caso de la final 3-2, pues el horario se alargará mucho más. Nada más, chicos y chicas, ya solo falta que vayáis a vuestro símbolo invocador, escojáis a vuestro equipo preferido para que gane este torneo y empezar a dar soporte, a soportearlo como verdaderos fanboys y disfrutar de lo que realmente será el mejor torneo que los deportes electrónicos han formado hasta ahora. De verdad, será muy grande y nosotros estaremos ahí para vivirlo. Esto ha sido todo, chicos y chicas, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.